Good evening, my friends. How are you? Good Good evening, evening. teacher. Good evening. I'm fine. Excellent. Fine. Fine. And you, Having teacher? a great day. I'm okay. I'm okay. A little tired, but I'm okay. I'm good. Trying to teach again and to share the little I know. Well, my friends, no le demos más larga a esto y comencemos, ¿ok? Recordarles que nosotros no tenemos clase mañana, ¿verdad? Correcto. Sino que hasta el día lunes. Ya Okay. volvimos a la programación normal. All right. So, in this case, I can ask you ahora yo ya puedo preguntarles, what are you wearing today? Si alguien les pregunta eso, ya lo pueden responder. What are Excelente. you wearing today? I'm wearing a red shirt and blue pants hasta ahí. Okay. Vamos pensando ya. Nos vamos poniendo ya en la sintonía de que si alguien nos pregunta eso, tengo que estar como qué, saber colores y nombres de prendas de vestir. Recordar que los colores van antes del nombre de la prenda de vestir. Eso ya lo tenemos que tener como grabado, ¿verdad? Ya memorizado. ¿Ok? Así que usted solo se puede preguntar después de cambiarse, después de elegir su ropa, dice, What are you wearing today? I'm wearing a black t-shirt and black pants and black shoes. Todo anda black, ¿verdad? Todo negro. ¿Ok? O los colores que usted vista. ¿Ok? Ok, my friends, let's go to the next slide. The next slide is a listening. We have four people here. Listen to these people, describe their clothes, number the picture. Pero eso no lo vamos a hacer. So what are we going to do? I'm going to record the description and send it to the chat. Al WhatsApp. Veamos. Here. Bob is wearing beige jacket. A tie and green pants. Elizabeth is wearing a red scarf, gray sweater, green skirt, and high heels. Diane is wearing a yellow blouse, beige shorts, and sneakers. Peter is wearing a yellow t-shirt, blue jeans, and black shoes.
Okay, teacher, what are we going to do with this description? Okay, ¿qué vamos a hacer con esas descripciones? Se van a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Esta. Hay poquita gente, mira. Por ejemplo, vamos a preguntar sobre Elizabeth. What color? Wait. What color is Elizabeth skirt? Okay, ahí va la pregunta. Vea cómo se formula la pregunta. Después del nombre va el apóstrofe S. ¿Por qué? Porque estoy preguntando por la falda de Elizabeth. ¿Ok? ¿Ya vieron ahí? Yes, teacher. Sí, Yes, teacher. Perdón. mándeme una reacción ahí a la pregunta, por favor. Quiero ver. Eso, one. Solo una. More, come on. Oh, ok. Pero la pregunta, si no es eso, I got five. Excellent. Very Two. good. Okay, good. Two. Nine, ten. Muy bien. Ahora, pero me dice, hey teacher, ya sé lo que usted quiere que preguntemos. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Okay. Because we're talking about Elizabeth, you're going to use her. Va a usar her. Her skirt is green. Mire, esa es la respuesta. Her skirt is green. Observa. Is that okay for you? I got it. Good. Good. Muy bien. Ahora vamos a preguntar. Si yo preguntara sobre él, usted ya no me va a usar here, me va a usar his. Como está en el ejemplo aquí, ¿verdad? What color is Peter's teacher? His teacher is yellow. Ok. Any questions? ¿Dudas? I have a question, No. Tell me. teacher. Tell me. Esto es el his y el her es solo cuando nos referimos a segunda o tercera persona. A tercera persona. A tercera A persona, ok. tercera persona. Cuando estoy hablando de ella o de él. Ok. Si hablo de Thank ella, uso her. Si hablo de él, uso his. Ok. Thank you. Muy buena pregunta. Any other question? No. ¿Saben cómo No. van a preguntar? Okay. ¿Saben cómo van a preguntar? No sé si podría ser algo así. What color is Bob? No sé cómo se pronuncia corbata, ¿T? Bob's tie. Bob, entonces What? sería, what color is Bob tie? ¿Sería Correcto. así? Bob's. Pero acuérdese que después de Bob va a agregar Bob apóstrofe is. es Bob. No, is Okay. no. Bob's. Bob's. Ah, okay. Bob's. What is Bob Bob's tie? tie. Okay, gracias. Ok, good. Ok, voy a crear. No more questions. I'm going to create the groups. Sí. Gracias.
Okay, you're gonna have 3 minutes to work. Okay, welcome back. Welcome back. Teacher, Hello, hello. ¿en cuánto tiempo cree usted que podemos tener mayor conocimiento del inglés? Para un conocimiento básico, 3 meses. 3 meses llevamos de tener un conocimiento básico. Conocimiento básico, ya puede entablar conversaciones básicas y a la vez comprender vocabulario básico.
Okay, gracias. Ya, si estudia más, entonces va a ir aumentando su vocabulario, su pronunciación, su nivel de escucha, o sea, todas las áreas. Pero es que lo que pasa es que los nativos, o sea, por así decirlo, los gringos hablan el inglés bien rápido Igual y que, cuesta. correcto, igual que nosotros el español. Por eso nosotros Ajá. tenemos que entrenarnos escuchando música, viendo películas. O sea, o pueden ser videos cortos en inglés. Una Ok, gracias. película es muy larga, pero un Como que se video, aburre uno. ajá, pero un video corto, ¿verdad? Excuse me, Es, teacher. yes. Serious, serious. Yo Serious. ya. Ajá, serious. Serious, ajá. Serious too. Serious in English, ya. In English. Ajá. Muy bien, How do you say subtítulos in English? Subtitles. Subtitles in English too. Subtitles in English. Sí, así es. Es un entrenamiento. Puede usar subtítulos en español, luego pasar a subtítulos en inglés, pausar, volver a escuchar lo que ya pasó, adelantarlo, practicar la pronunciación, ver el significado. Con un video de 10 minutos puede pasar una hora. Okay, my friends, let's talk about the weather and seasons around the world. Vamos a hablar de el clima y las estaciones alrededor del mundo. But before that, we need to know vocabulary about the seasons. Dijimos que seasons son las estaciones. Veamos: spring, summer, fall, and winter. Ok, son las cuatro estaciones. All right. Spring, primavera. Summer, verano. Fall, otoño. Winter, invierno. How do you say verano? Summer. How do you say otoño? Paul. Fall. No dice otoño. No. ¿Perdón? Es broma, forget it, forget it. How do you say primavera? Spring. Spring. How do you say invierno? Winter. Winter. Muy bien, chicos. Now listen. We have weather conditions. Weather condition is how the day, ¿verdad? ¿Cómo está el día? Si está caliente, si hay lluvia, si está lluvioso. Si está caluroso, si está fresco, si está nublado, etcétera, ¿ok? Y aquí tenemos el vocabulario: warm, sunny, hot, humid, cool, cloudy, windy, cold, foggy, and drizzle. I'm going to record. Seasons: spring, summer, fall, winter. Weather conditions: warm, sunny, hot, humid, cool, cloudy, windy, cold, foggy, drizzle. Teacher, perdón, weather condition dijo que era como condiciones ambientales, Condiciones climáticas, ¿verdad? correcto. Climáticas, ok. Ten. O las condiciones del clima, ¿eh? Esas son frases. Teacher, I Hello, have a hello. question. Yes. In the seasons, fall is otoño. Sí. Porque en algunas frases aparece autumn o Autumn. autumn, Ese es un ¿no? sinónimo. Es sinónimo de autumn. Autumn está diciendo fall. Autumn es lo mismo. Si quiero ser muy como ese es como una palabra más rebuscada, ¿verdad? Más rebuscada.
Si yo quiero decir como en este momento, ¿verdad? Yo ya soy un hombre mayor. I'm in the autumn of my life. Ah, ya. Sí, estoy en el otoño de mi vida, vaya. ¿No? Ya está cayendo todo, ¿va? El cabello, los dientes, todo, everything. Al atardecer de la vida. Oh, yo diría que ya va. Ya lo reclama, ya me reclama la tierra. Bueno, pero bien. Ok, let's continue. Ustedes siempre me hacen reír, me llega. Ok, good. Ok. Now, let's talk about the weather and seasons around the world. I'm going to record this. Así que ahí va. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Ok, lo que acabo de mandarles es lo de la fotografía, ok, lo de la imagen de la foto. Ok, now I have a question. What are the seasons in El Salvador? Two. What are they? Summer and winter. Winter. Summer and winter. Son las más marcadas, ¿verdad? Se da el fall en spring, pero no son muy marcadas. ¿Verdad? Perdón, ¿por sí. qué en summer aparece que está lluvioso y húmedo? Ah, lo que sucede aquí que, es contrario. Correcto, correcto. Y ahorita le explico. Dice, weather and seasons around the world. Esto es clima y estaciones alrededor del mundo. En Corea, en el verano llueve. Es una condición del clima propio de ellos y llueve. Lo contrario de que nosotros conocemos es que es clima caliente, ¿verdad? Y seco. Pero para ellos es llueve. Es un clima selvático. Okay, gracias. Muy bien. Any other question? Winter. Bienvenida, Kenia. Don't worry. Sí, dígame. Winter hace alusión a lluvia y a nieve. Sí, correcto. Es lo mismo. Sí. El winter, el invierno, no es que solo sea lluvia, porque en la zona norte, pues, correcto. El planeta neva y en la zona sur. Así es, neva. Neva. En el norte y neva. El polo sur, neva. Correcto, ese es el winter para ellos. Para nosotros es lluvia. Correcto. Ahora bien, yo puedo preguntarle a usted, what is your favorite season? My favorite season is winter. Winter, good. Yeah. Excellent. My favorite season is fall. Fall. My favorite season is spring. Spring. Thank you. My favorite season is summer. Okay. My favorite season is summer. Favorite. Favorite. My favorite season is summer. Thank you. Very good, thank you. Ahora voy a hacer otra pregunta. Y como estamos aquí de diferentes ciudades del Salvador, with different cities of El Salvador, puedo hacer esta pregunta. Mire, what's the weather like in your city? Ahí estoy preguntando cómo es,
está el clima en su ciudad? Puede usar el vocabulario, ¿verdad? Hot, humid, cool. Vamos, Heather. In my city, it's hot. It's hot. Okay, thank you. Okay, it's cool. It's cool, okay. Ana Lucía. My city is cool. It's cool. Okay, thank you. No more? Okay, vamos, Oscar. In my city is cold. Cold. Caroline. Carolina Esmeralda. In my city is spring. It's a spring. Pero spring sería una estación. Hablamos de condiciones del clima. Entonces, pero no me digan city, ¿ok? Pueden decir it's y luego dicen la condición. It's, si ustedes ven acá en la foto, dice it's warm, it's very sunny, it's raining, it's hot and humid, it's cool, y así, ¿verdad? Eso, ¿ok? It's fresh. It's fresh or cool. Ajá, muy bien. Jasmine. Jasmine. No se escucha. Teacher, it's full cool. It's cool. Okay. Thank you, María del Carmen. It's cool. Cool. Carolina Esmeralda. It's hot. It's hot. Okay, thank you. We're gonna stop here. Vamos a parar acá y vamos a ir a otra actividad. A otra actividad. Let's do this activity, my friends. We have a conversation here. It's very cold. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, let's talk about the pronunciation and meaning of the words. Significados, pronunciación. Coat. 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 Yeah, teacher, excuse me, ¿qué significa warm? Cálido. Okay. No frío, caliente, como tibio, ¿verdad? Tibio, ¿verdad? Pero, o sea, no es, ahí lo podríamos decir que no es caliente, ¿verdad? No es caliente, warm, pero warm es cálido, ya como clima, pero ella se refiere a que no es caliente el abrigo de ella. My coat isn't warm. Thank you. Another question? No more questions. ¿Todo bien, chicos? Everything okay? No hay problema con la pronunciación. Okay. Everything okay. Everything okay? Okay, vamos a practicar entonces. Apóyense con el audio que les mandé. Let's practice.
You're going to have 3 minutes to practice. Aquí vamos a asignar más personas.
Okay, we're coming back. We're coming back. Estamos todos. Yes, teachers. Okay, muy bien. Let's 20. ¿Cómo les fue? 20 students. Good students. Excellent. ¿Les fue bien? What happened yes. with the, ¿cómo estuvo esa pronunciación? Well, ¿cómo se dice más o menos? More or less. More or less. So-so. So-so. O si no, podemos decir not bad. Nada mal. Not bad. Ok. ¿Cómo voy a mejorar mi pronunciación? Practicando. Es la única manera, practicando. No hay otra. ¿Verdad? Hay personas que escuchan palabras, solo escuchan, pero no repiten. No reproducen. Entonces hay que escuchar y repetir, escuchar y repetir. Me puedo grabar, como yo les mando los audios, usted puede grabar así palabras, solo palabras solitas, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, los colores. Los colores. Dice, ok, red, white, yellow, black, blue, green, brown, gray, etcétera. Los colores. Grábelos, escúchese. Escúchese cómo usted está pronunciando. Escuche una fuente, ya un tutorial, cómo pronuncian correctamente. Compare. Ah, ya lo estoy haciendo bien. Ah, en este color me hace falta algo. Así. ¿Ok? All right. Let's continue. Today, we're going to talk about present continuous. Este es un tiempo verbal. ¿Ok? Present continuous statements and conjunctions. Okay. Present continuous is a tense that we use to talk about things that are happening at the moment. Okay. El presente continuo es un tiempo verbal que usamos para hablar de cosas que están sucediendo en el momento. Okay. Entonces decimos, I'm wearing shoes, you're wearing shoes, she's wearing shoes, we're wearing shoes, they're wearing shoes. Y aquí dice, it's snowing. Vamos a la otra columna. Esto sería, este sería present, affirmative, present continuous statements, son oraciones afirmativas. Al otro lado tenemos las negative present continuous statement, o sea, las oraciones negativas. Sabemos que al agregar not después del verb be, esto se convierte en una oración negativa. Ok, digo, I'm not wearing boots. You're not wearing boots. She's not wearing boots. We're not wearing boots. They're not wearing boots. O la otra abreviación que sería you aren't wearing boots, she isn't wearing boots, we aren't wearing boots, they aren't wearing boots. Y para el uso del it's, aquí tenemos una afirmación, it's snowing, it's not raining, or it isn't raining. Muy bien. Ok, teacher, es el present continuous y es el ando, el endo. Son las cosas que estoy haciendo en el momento. Ok. ¿Cuál es el patrón gramatical? Acá abajo lo tenemos. ¿Lo ve? Yes, teacher. Yes. Ok, muy bien. Entonces lo tenemos acá. Dice subject be. En verb ing en complement. Y en esta oración hemos escrito, I'm teaching right now. Miren, I sería el sujeto, I'm, o es el verb be,
y luego verb ing. Agregamos ing. ¿Hay reglas para eso? Correcto, que hay reglas. Okay. Pero bien. Otro ejemplo sería decir que usted está escuchando. Oh, perdón. Por eso, yo diría que usted está escuchando. You're listening. Okay. O que ella está escribiendo. She's writing. O que alguien está tomando agua. Ok, vamos a decir, he's drinking. Ok, water. He's drinking water. Mire, ahí estamos usando el present continuous. Dijimos que el present continuous es para acciones que se están ejecutando en el momento. Any questions? No. 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 Muy bien. Ahora no, bien, no. Vamos a hablar de conjunctions. ¿Qué son las conjunctions? Son los conectores, o sea, tenemos el and y el but. El and me sirve para agregar algo más a la primera oración o serie que yo esté describiendo o hablando en un momento. Y el but es de contraste, o sea, es el pero. But significa pero. Entonces decimos acá, it's snowing and it's very cold. ¿Ya? Estoy agregando más información. Acá hay un contraste, dice, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Okay. Ese es el pero. Okay. Así lo vamos a usar. Primero una oración, luego la vamos a unir con el but o la unimos con el and. Depende en lo que queramos expresar. Questions here? No questions. Hola. Hay más. Hay más conjunctions, y mi, bot, pero. Ajá. Por. Así está, sin embargo, nevertheless. Mm-hmm. Ah, yeah. Uh-huh. Sí, tenemos más conjunctions. Sin embargo, moreover, besides. Sí, hay muchas más. Hay muchas más. Pero cuando tenemos la unión de dos vocales, por ejemplo, y que nosotros en español usamos e, en inglés si no se usaría la e. Esos casos, le soy sincero, no le he puesto atención. Y cuando decimos inteligente e infantil. Esas creo que son cosas propias de nuestro idioma. Sí, ¿verdad? Sí. Porque nosotros no decimos inteligente e infantil, sino que no. E infantil. Es igual, pero es una conjunción. Sí, hay reglas que se comparten. Por ejemplo, no puede haber doble negación en una oración. Esa se comparte en inglés también. Ok. ¿Cómo sería un ejemplo de esa? El doble de negación. Ajá. Ok. There's no water nor soda. No hay agua ni gaseosa. El no.
There's no water in Sora. No hay agua ahí. En soda, no hay agua ni soda, ¿verdad? Pero nosotros lo usamos así. Hasta yo me confundo. O sea que con eso de there's no water and soda, ya estamos diciendo que no hay agua y ni soda. Correcto. Y al final tenemos que ocupar no hay agua y no hay soda. Ah, nosotros, correcto. Ah, que no podemos decir no hay agua, no soda. Así como se podría entender en inglés, ¿va? Sí. Porque no tiene sentido la oración. No tiene sentido la oración. Son cosas ya, pero ya entrando a detalles más, más profundos. Gramaticales. Sí, gramática. Semántica. Sí, semántica. Okay, let's continue. Questions about present continuous. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. Yes, teacher. Muy bien. Good. Ahora usted va a completar. Va a completar estas oraciones. Usando el present continuous. Recuerden que el present continuous lleva sujeto, verb be y el verb ing. Vamos a hacerlo en grupo, ¿ok?
Yes, María. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Yo ya hice, no entré a ninguna sala, no sé por qué razón, pero le mandé al WhatsApp. Ya. Ahorita lo estoy viendo. Ya lo vamos a discutir. Ahorita ya los llamé a todos para poder hacerlo en el pleno. ¿Ok? Me parece muy bien. Solo hay algunos detalles que vamos a clarificar, ¿ok? Pero en su mayoría las respuestas están bien. Ok, hello. Hello. Hello, teacher. Ok, vamos hello, a... hello. Vamos a compartir aquí nuestra respuesta. Dice, my name's Claire. I'm wearing a green suit today. Ajá. I am wearing. ¿Qué? High heels. High heels. High heels too. High heels. Heels. Two. Heels. Heels. High heels. Okay. High heels too. It's raining, but... I'm not wearing. Recuerden, I'm not wearing a raincoat. Okay, muy bien. Raincoat. Muy bien. Ahora nos vamos para donde están los chicos. Dice, it's hot today. Toshi and Noriko. They're wearing. Listen. Si yo tengo los nombres, ya tengo los sustantivos, ya digo Toshi y Noriko, ya no puedo usar un pronombre. No puedo decir Toshi y Noriko, ellos, o sea, es redundante. ¿Ok? Ya tengo los nombres, solo uso el verbo. Are wearing shorts and t-shirts. T-shirts. Muy bien. ¿Ok? ¿Está claro? Very yes. Good. Yes. It's very sunny, but... They're not wearing sunglasses. Muy bien. Okay. Vamos bien con el verb be. En el momento lo estamos usando el verbo usar o vestir, ¿verdad? Vistiendo, usando. Okay. We're going to stop here y nos vamos a la lista de asistencia. Ok, ¿cómo sintieron la clase? Very nice. Okay. Very nice. No me obedece. Okay. Ahí está.
Okay, Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Ana Lucía. Present. Jasmine. Present, teacher. Thank you. Seleni. Present, teacher. Thank you. Carlos David. Present, teacher. Thank you. Carolina Aguilar. Present, teacher. Carolina Rivera. Present, teacher. Carolina Cortés. Present, teacher. Daniel. No vino Daniel. No vino Daniel. Sótica. Bueno, me avisan por si alguien se escriba al chat. No se ve. Ok, muy bien. Daniela. Present, teacher. Thank you. Heather, por supuesto, ahí siempre participando. Elsa Noemí. Present. Present, teacher. Stephanie Campos. Present, teacher. Thank you. Eugenia Margarita. Present, teacher. Fabricio. Present. Gerardo, si lo vi por ahí. Present. Ok, Jocelyn, Esmeralda. Present, teacher. Carla Beatriz. No sé si Carla pidió permiso. Le permiso, pero no le puedo poner permiso a nadie. Ok. Kenia Rosana. Present, teacher. Laura Valeria. Present, teacher. Thank you. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. María Augusto. Present. Por ahí, correcto. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. Y Oscar, también lo vi por ahí. Present, teacher. Ok, muy bien, chicos. We'll finish. Y nos vemos hasta el lunes. Ok, see you on Monday. Have a nice weekend. And take care. Thanks. Study. Thank you. I leave you a tutorial good del, night, teacher. Del present good night, continuous teacher. Break. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye.